Amigos de Puritica Fiesta, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro programa más. ¿Cómo está Noel? Ya, muy bien, disfrutando la Puritica Fiesta esta Navidad y esperándola el fin de año. Así es, porque ya se nos va el año, ya pasamos Navidad y ahora viene 31 de diciembre que viene cargado de fiestas. Sin duda alguna, y bastante fiesta la que van a tener en este programa especial con motivo al segundo Festival de la Canción Interbares, que esa nota la estábamos debiendo, así que viene buena esa nota de este concurso de canto interbares. Y sobre todo muy buena música, porque estos participantes de esa noche estuvieron muy buenos, de verdad, fueron aproximadamente 18 participantes. Y darle la cordial bienvenida a Marisquería Don Beto, patrocinador de Puritica Fiesta. Le llega así un olorcito como a mar, como a mariscos. Qué rico. Que está con nosotros Marisquería Don Beto, que tiene muchos servicios para sus clientes. Ahora que están estas fiestas de Navidad, de fin de año, qué rico un arrocito con, qué sé yo, camarones. O la especialidad de la casa, arroz Don Beto. Riquísimo, riquísimo. Y si usted tiene una actividad, está el Rancho Don Beto, que es un lugar, ¿para qué le cuento, verdad? Al 31, las familias. Sí, no, y oiga, en cualquier momento, un 15 años, un matrimonio, en fin, ahí está Don Beto surtiendo a todo el mundo para que nadie se preocupe por los detalles. Ahí está Marisquería Don Beto. Así es, también ellos tienen, si usted va a hacer una fiesta en su casa y no quiere cocinar y es molestia andar comprando comida y todo lo más, ¿qué pueden hacer? El catering service. Así es, con el catering service usted puede disfrutar toda una fiesta sin muchas molestias, nada más llama, agarra su teléfono, llama a Don Beto y le pide la comida al gusto de usted. Sí, en ese momento va a salir el número de Marisquería Don Beto en pantalla para que ustedes tengan la opción de apuntarlo en su agenda y tenerlo ahí de prioridad para en cualquier momento ocupen, como usted lo dice, sea perecilla cocinar, quiere variar un poco el menú también en una fiesta, pues ellos lo asesoran y ahí está todo así en Marisquería Don Beto, que siempre están de Puritica Fiesta. Así es, para chuparse los dedos. Y bueno, Noel, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de este programa. Bueno, después de esta primera pausa, ¿verdad?, aquí en Puritica Fiesta, la tierra prometida se vistió esta Navidad de regalo, de sonrisas, que es lo más importante. Así es, de mucha bondad también, mucho cariño para los niños, porque un grupo de una asociación religiosa se organizaron y dieron una fiesta muy, muy bonita de Navidad a los niños de Tierra Prometida. Aproximadamente fueron 170 niños que recibieron regalos, recibieron un plato de comida y sobre todo mucha diversión ahí con unos payasos que estuvieron. Sí, los señores de la Casa de Oración Camino de Vida fueron los que organizaron esta actividad para, como usted lo decía, 170 niños. Así es, y no solamente a ellos, todos los niños, pues en esta época, volvemos a lo mismo, los niños son la esencia primordial de lo que es la Navidad. Vamos a ver esta nota. Más de 170 niños y niñas de barrio Tierra Prometida tuvieron un regalo esta Navidad, con la iniciativa de muchos colaboradores de la Casa de Oración Camino de Vida. Se les dibujó una sonrisa y entre risas, regalos, payasos y mucha festividad celebraron la Nochebuena. Roger Eduardo Navarro Vega. Exactamente, ¿qué consiste la actividad? Consiste en, bueno, en llevarles felicidad a los niños de nuestra comunidad Tierra Prometida. Y en realidad, bueno, estamos muy agradecidos con todos los padrinos patrocinadores que nos han ayudado. Esta visión nació hace 6 meses y estamos pues agradecidos con todos ellos que nos han ayudado y queremos decirles que queremos seguir con esta visión de darle de comer al niño. San Carlos, Ciudad Quesada también. Felicidades a todos los niños y muchas gracias a estas personas de buen corazón por dibujar una sonrisa a niños que desean pasarla muy bien durante estas épocas festivas. Y para muestra un botón, las imágenes que les presentamos aquí en Puritica Fiesta. Mi familia. Sí, señores. Sí, señores. Somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta con muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar
recuerdo cuando tocaba la trompeta en la banda de la familia. Mi abuelita, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de corneta. Si tú quieres, que te enseñe, a tocar la melodía, pues depende, del instrumento. Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor, si toco la trompeta, si toco el clarinete. Comando Elías, las imágenes pues son elocuentes y lo embargan a uno de mucha felicidad, ¿verdad? El ver todas esas caritas sonrientes que recibieron su regalito. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos a Puritica Fiesta.